¿Qué tal, amigos de YouTube? Pues miren, bienvenidos para una aventura más de pesca en Ritangas, Cochuy. El día de hoy tengo el gusto que me acompaña por acá el amigazo. El Chompiras, un amigazo de corazón, señores. Y el amigazo Lupe, miren, también por aquí de nueva cuenta. Pues queremos hacer una fritanguita, queremos sacar unos pececillos por aquí. Y anda Chito también por allá detrás de cámaras, ¿verdad? ¿Cómo anda Chito? No, no, al puro golpe aquí, es tratándole todo de ver su carita cada uno más mejor. ¿Listo para darle los besos a las tilapias gigantes, Chito? Luego. No, no, pues queremos hacer una fritanguita por aquí con el amigo Chompiras por aquí. Ah, bueno. Que nos acompaña ahora. Lo hemos invitado varias veces a la fritanguita. Si no se ha dado el día, pues a ver si ahora sí. Ahora se dio. Entonces vamos a ver si nos acompaña acá con el amigo Lupe y Chito. Andamos los cuatro mosqueteros. No somos los tres, somos los cuatro mosqueteros. Vamos a ir, sacamos. No ocupamos muchas, unas dos, tres tilapitas por ahí. O así. O de dos, tres kilitos, del tamaño que salgan. Como salgan. ¿No? ¿Qué tal? ¿De qué tamaño las ocupamos, Chompiras? De 2 kilos para arriba. ¿Para freírlas? Para freírlas. Ahí está, señores. Si es de que vamos a hacer por ahí una pesca en un ratito por aquí. Vamos a bajar acá de este lado. Señale, Chito, por acá. Lugarcito, miren. Acá abajo es donde vamos a hacer la pesca ahorita. A ver si salen unas dos, tres tilapitas por ahí. En estos arroyos por aquí grandes. Son arroyos muy profundos, pero tienen tilapia muy buena. Entonces, pues no ocupamos mucho, señores, ocupamos unos dos, tres por ahí para hacer una frita, así es de que. ¿Vamos por eso, qué, Lupe? Vamos por ellas. Vámonos, ánimo, vamos por ellas. Pues vamos a tirar por ahí el primer terrayazo, a ver qué. Dice el amigo Chompiras por acá, que quiere tirar también unos tiritos, así es de que. Vamos a tirar uno y uno, a ver quién saca más. Uno y uno. Él dice que tiene ganas de tirar unos tiritos, así es de que. Dos y dos, va a ser dos y dos. Dos tiros y dos tiros. Vamos a ver quién le atina, así es de que. Vámonos, riendo. Estamos puestos. ¿Ustedes qué dicen, señores? ¿Que le eche o que no le eche? Sí, que le eche. El primer tarrayazo. Vamos a echar primero. Vámonos. Acomódese. Ese que ese es el que ocupamos acuático. ¿Hay una? Sí, nomás trae esa, la que le di. Dos. ¿Iri? No, chiquita. ¿Iri? Su chiquita. No, no, chiquita, miren. Su chiquita. Empezamos con las pescas, señores. Mira, chica acá arriba porque se nos va a escapar. Mira, esa es de 2 kilos. Mírala. Ahí están las coloradotas, Chito. Mire. Las que venimos a buscar, es que las saco las porque a buscar. Se va a escapar. Mira. Ahí está la primera. Está la primera. ¿Cómo ves, Lupe? Ay, ¿qué tal está? El besito de la que la perqué en la persina. Arnulfo. Chito siempre les da el beso. Ahora se lo voy a dar yo. Anda detrás de cámara. Sí. Miren, la primera en la frente, señores. Miren. Vámonos. Ahí está. Ahí está mi chompi. El chompi, asírenlo. Espérame. Agárralo bien. Suéltela. Enséñasela a la cámara, ¿cómo está? Aquí está, la primera del día. Creo que sí vamos a comer, ¿eh? Sí. Sí vamos a hacer frita. Sí, se va a hacer la fritanga. Ya empezamos con la primera. Sí. Muy buen tamaño. Vámonos. Ahí está. Ahí está, señores. Amigazos, tengo por ahí una dedicación de tarrayazo por ahí, con mucho gusto, por ahí. Es de tarrayazo por aquí de 35 tilapias. Va dedicado por ahí para la familia Araujo Chipilán, por ahí familia Bácenas de Tequis, Querétaro, por ahí para Rafael Rodríguez, Rosa María Ibarra Hernández, familia Rodríguez Ibarra, familia Martínez, por ahí Rodríguez Martínez Saucedo, por ahí el torito de Jesús María Aguascalientes, por ahí los Ramírez en Dallas, Texas, por ahí para Carlos desde Puerto Rico. Este tarrayazo también va dedicado por ahí para Rafael Rivera desde República Dominicana, familia Pantoja,
Colín desde Iramuco, Guanajuato. Leticia Cura, que cumple años el 22 de junio. Pues muchas felicitaciones por ahí, un fuerte abrazo a la distancia, que te la pases de maravilla en compañía de todos tus seres queridos, claro que sí, y que sigas cumpliendo muchos, muchos años más, llena de vida, llena de salud. Saludos especiales, claro que sí. Cuadro grande, están yendo las chicas. Tenemos las puras grandes, es cuadro grande. Y sí, trae muchas, ¿eh? Sí, sí trae muchas. Espérate. Ahí está, ¿no? Ahí viene, ahí viene. Y está bruto palo aquí, hijo de su puta. Ahí viene. Ahí viene, el más. ¿Qué quieres, pantas? ¿Quieres? ¿Quieres, mi amigo? ¿Quieres más? ¿Quieres, Lupe? ¿Para qué tiene tanto? No la va a poder después. Con otro tarrayazo y nos vamos. ¿Qué queremos tanto? Un tarrayazo hizo la britanga. ¿Cómo ves, Lupe? Un tarrayazo hizo la britanga. Ahora sí, es que ni quieren seguir. Primero nos dijo Lupe que no, que de atrás no le convenía que de una. Ahora, ¿qué dice Lupe? Ahora, ¿qué dice Lupe? Cuéntelas. ¿Cuántas son? Como unas. Yo dije que salían mínimo 20 o 30. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a la vista. A la que están abajo. Acá arriba hoy mero. No, pues hay mero. No, pasa acá arriba para que no se nos vaya. Sí, son las puras de ahí para ahí arriba. Pura de esta para arriba. Pura disquera. Especial para la fritanga. Sí, lo que sí le digo, señoras, es que si un tarrayazo y se hizo para la fritanga. Con un tarrayazo. Con un tarrayazo ajustamos para nosotros, miren, para freír. No, pues si no, creía que los quería traer aquí nomás porque... Ahí está, señores. Pues ahora va, mi amigazo Chompiras. Yo ya tiré dos tarrayazos y saqué 35 en uno. Y en el otro salieron 3. A ver, van, amigazo Chompiras, a ver cuánto saca. Vámonos. Échale ganas. Ahí va. Ahí va el Chompiras. A ver. Es que todavía no le agarro, mira. ¿Qué? Luisa, que le da Lupe. ¡Mande! ¡Oh, qué pasó! ¡Se nos cayó Lupe! ¡Se nos cayó Lupe! Por allá venía Lupe, se cayó, hombre. Y por acá la amiga Chompiras. Mírala, ahí vienen. No, pues ahí vienen. Chompiras, 4, 5. 5. Tarrayazo es 5. El primer tarrayazo. Ahí está, salieron 5. El primero 5. Ahí está. ¿Pero qué pasó, mi Lupe? No, mira, no menos iba con todo el tarrayazo. ¿Por qué te daba risa? No, Chompiras, qué rollo. Ahí está, mi amigazo Chompiras. 5. ¿Cuántas salieron? 5 en un tarrayazo. 5. 5, pero muy buenas, ¿eh? 5. Muy buenas que salieron estas tilapionas. Especiales para la frita. Vamos con el segundo tarrayazo del amigazo Chompiras. Vámonos. Ahí mero, mi Chompiras, porque va a llegar el. Ahí merito. Vámonos. Corre y se va. Ahí está. Segundo tarrayazo. Y vámonos para la jarra. Se sienten los tirones. Sí, sí, no, fácil. Muy cerquitas aquí. No traen ni una. Irise a Torón. El atorón. Pues. Sí, pero sí trae, ¿no? Sí, como 2, 3. Sí trae. A ver, no vayas a atorar por ahí la amigazo Chompiras. Un muy buen pescador de por acá del estado de Zacatecas este hombre. Chulada. A ver, mi Chompiras. Ay, aquí anda una chicotuda. Una buenota. A ver, Chito. Ahí está. A ver, jálele. Trae una buena, dice. A ver. Andaba entre el, aquí donde se... Oh, sí, ya viene una buena. Ahí viene. Otras. Sí. 2, 4, otras 5, mi Chompiras. 6. Ahí está, 6. 2, 4, 6, 7. 7. Ahí está, chulada. Sí, viera qué a gusto ando bien mojadito. Ahí te van.
Pues ahí va, ahí va saliendo para la frita, ¿eh, Chito? Sí. Luego su besito, Chito. Ándele, eso es todo. Esas puras buenas para la frita. Sí. Disqueras muy buenas. Ahí salen unas por ahí ahorita, a ver si sacamos unos machos coloraditos. Aquí en este chulo lugarcito, miren. Una chulada. Terminamos en la pesca el día de ahora. Ahí está, miren nomás. Ánimo, ánimo. Vamos por las otras. Vamos por las fileteras, mis chóperas, ¿ok? Por las fileteras. Las fileteras, unas sí, buenas, de buen tamaño. Ya salieron. De 2 kilos para arriba. Sí, ya salieron todas las, las disqueronas para la frita. Ahora vamos con las fileteras. Sí, vámonos. Miren, allá me tengo una colita, va a ver. No, ya me voy a tener que enseñar así. Si no, un camusillo bueno, pero se viene atorando. Es una piedra. Ahí viene. ¿Está atorado? No. Ahí vienen las cinco. Perronas. Otra 6. ¿Cómo se quedó su cachucha, chomperas? En una piedra. Trae una chiquita nomás. No, trae una buena. Trae una buena. Trae una buena, mira. Una filetera de las que andamos buscando, mira. Ahí está. Una perronona. Chulada, don Chulada, mira. Una coloradota, sí, mira. Sí. Buenas para el filete y para la fritanga. Tiene muchos picos aquí. Bien hermosa. Gigantonas. Las gigantonas. Ahí están las fileteras. Chulada, mírala. Esas son las fileteras. A ver, mi chompiras, primero. Chompiras que las desatoró, mírala. Un buen terrayero de por aquí del estado de Zacatecas. A ver, ¿qué tal está esa, mi chompiras? De 4 kilos. Esa está perrona para hacerla.
Filete, señores. Filete. Ese sí. Si quiere Lupe, ¿verdad? De las que quiere Lupe. Ahí está, es que ocupamos unas de esas para pa hacer un filetito, unos filetitos. Y unos cartuchitos, chito. Unos cartuchitos a las brasas. Ay, mira, ya, ya. Mira nomás, ¿qué tal está? Híjoles. Ahí está, mira. Pernonas. De a 3 kilos. Ahí está, de a 3 kilos. O dele un besito, chompiras. Ay. Ay. Ahí está, dijo que el aquel no se vio, no lo grabé bien. Ahora sí. Ahí está, señores. Mira, Lupe. Mire que si no es macho, no. Ni ahí está el machito colorado. Mira las que queremos para, las, para el filete, Lupe. Mira. Ahí está. Especial. Ahí está, señores. Ya va la amiga su chompiras. Va a tirar otro tarrayazo por ahí. Vamos a ver. Se traen las buenas de aquí, el amigo chompiras. Muy buenas tilapias que hay aquí, sí, sí, sí. Ahí va. Tiene que salir de aquí, este es un buen lugar. Aquí está muy bueno para las tilapionas. Tráetelo, mi chompiras. Así, ahora sí. Mírala, chulada de machitos. Échala aquí a la cámara. Échala aquí a la cámara. Mira, ahí está. Vengo por una dedicación de tilapia monstruo por ahí. Estas tilapionas gigantescas que salieron por aquí. Estas tilapias monstruo van dedicadas por ahí para Armando Gómez Reyes, Marco Sierras Olvera y sus hijos Mateo y Marco. Por ahí Dani Márquez desde Cuero, Texas. Y Carlos León, claro que sí. Y estas tilapionas monstruo también van dedicadas por ahí para José Luis Jiménez y familia Muñoz. Bárcenas de Tex Querétaro, claro que sí. Al besito, don Chuy. Oh, sí. Así vas a ver ya frititas, señores. Los filetones. O en aluminio. O en aluminio. ¿Cómo ves, mi chompiras? Esas son de las que quiero. Esas son las especiales, ¿verdad? Ahí está. Vamos, chulada. Pues ahí está, señores. Sacamos para la frita los que ocupamos, para la frita, ¿verdad? Para la frita. ¿Cómo ves, Lupe? Muy bien. ¿Nos vamos a echar un filetón o qué? Sí, Lupe, me parece que quiere un filetito por ahí. Sí, me las...
una de las grandotas, pues ya salieron para los filetes. Ya salieron. Vamos a echarnos una fritanga, señores. Bueno, ya ahorita aquí ya hicimos la pesca, sacamos las que ocupamos para la fritita, así es de que... ¿Vamos a la frita o qué? Vámonos a la frita. ¿O no traen hambre? Claro que traemos hambre. Vámonos. Vámonos a la frita, señores. Mira, amigas, pues ya estamos por aquí, lavando las tilapitas. ¿Cómo están, Chito? No, bien. Mira nomás, las tilapias que salieron. ¿Qué tal están? Bien suaves. Especiales para la fritangona, ¿verdad? Mire. Ahí está. Ya está mi chompira, mírenlo. Allá te enfriega lavándolos en el río. Miren, aquí la chulada de río. Nos venimos de la presa aquí porque este lugar está muy bonito y allá arriba hacía mucho calor y está muy reseco todo. Entonces venimos aquí, miren, qué chulada de río. Vean, y aquí los vamos a lavar. Miren nomás. ¿Cómo estás, mi chompiras? Ahí andamos, al puro aire. Enséñese que está lavando, miren nomás el tamaño que tiene. Mire. ¿Qué tal está? Bueno. Y las piononas que salieron, ¿verdad? Piononas que salieron. Unas fritangonas nos vamos a aventar ahorita, señores. Aquí al pie del río, señores. Aquí es donde vamos a hacer la frita el día de ahora. Miren más qué chulada el lugarcito. Juzgue usted. Y la transparencia del río. El agua está completamente cristalina. Se mira el fondo. Miren. Miren más qué chulada. Aquí es donde vamos a hacer la fritanga el día de ahora. Aquí en estos sabinos grandísimos. Hasta aquí llegamos con los vehículos y por eso venimos aquí a este lugar, miren. Porque aquí está especial para hacer las fritas. Y aquí en este río, señores, hay unas carpas naranjas que de repente se miran. Unas carpas naranjas muy bonitas. Como está el agua muy transparente, son carpas koi. Miren más qué chulada. Aquí vean la corriente del río, miren, la transparencia del agua. Es una belleza. Más que casi no hay tilapias aquí, y aquí lo que hay son carpas, y por eso no pescamos aquí, porque pues queremos tilapias. Pero miren, vean ustedes, qué chulada, y la transparencia del agua, ahí se puede apreciar, miren más, qué belleza, ahí está, una chulada, señores, aquí. Y por aquí es donde vamos a hacer la fritanguita ahorita. Hicimos la pesca ahí en la presa y nos venimos aquí. Miren nomás. En este chulo lugar. Qué belleza. Fritangonas, vamos a aventar, señores, con las tilapias recién sacaditas. Caminamos de ahí de la presa aquí. Aproximadamente media hora de la presa aquí hicimos por la carretera. Y ya estamos aquí. Miren nomás. Ahí está. Ando. Miren nomás, aquí la amiga de Chompiras ya lo está preparando. ¿Cómo están, Chompiras? Al puro 100. Oh, no, especial. Especial. Aquí están las mesas a la orilla del río, miren. ¿Dónde? Al centavo. Sí, ahí está. Una chulada. Miren nomás, vamos a sazonarlas. Como siempre, con jugo Maggi, sazonador y salecita. Para que queden especial, ¿verdad, Chito? Sí. Ahí está. Miren nomás, qué chulada. Oh, señor. Un comidón que nos vamos a aventar ahorita, señores, aquí al pie del río. Y Lupe por allá anda haciendo la lumbre, mírenlo. Ahí está. Ahí anda ya haciendo la lumbre para poner el disco, señores. Ahí está. ¿Sí se deja, Lupe, qué es la lumbre? No, de volada, ¿da? Ahí está, listo. Ahorita vamos a poner el disquito, ya lo tenemos ahí listo. Y se empieza la fritanga, señores. Sí, sí, sí. La fritanga. Como se debe, miren. Aquí estamos a todo vapor. Una chulada, mira. Aquí al pie del río. Y aquí hay unas mesitas por aquí que hizo el gobierno. Si es de que es un lugar turístico aquí. Para venir a comer, a hacer comidas. Por la chulada del río, miren. La corriente del río. Si es que nos venimos aquí cerquitas. Y aquí vamos a comer bien sabroso. Miren nomás. Qué chulada. Una belleza. Ahí está, señores, miren, empezamos por ahí con la fritangona. Ve el aceitito. Miren nomás, en este chulo lugar, ahí está. Qué chulada. Empezó la fritangona, señores, otra más. Miren nomás, cómo están quedando estas. Oh, señor. Comidón, Chito. Las cebollitas y los chiles güeros. Antes de que empiece por ahí los pececitos, antes de que salgan las tilapias, empezamos con la fritanga. Miren nomás, qué chulada. Sí, sí, sí. Mira nomás, qué colorcito están agarrando. Oh, sí, sí, sí. Chulada. Una fritangona más, señores. Ahí está.
aquí con Chito, Lupe y el Chompiras. La amigazo Chompiras. Ahí estamos. Cuentos para la próxima. Es la primera vez que nos acompaña el amigazo Chompiras. Pero de aquí esperemos que no sea la última. No, va a haber la primera de muchas. La primera de muchas. Eso es todo. Esa es mi gente. Así es. Así mero. Así mero se habla, Chuy. Y vienen las tilapias, Chito. Vámonos. Oh, señor, empezamos. Mírala. Chulada. Salieron los chilitos güeros. Vienen las tilapias. Y para aquí el amigazo Chompiras va a echarnos a las brasas, miren. Ándele, unos chilitos güeros a las brasas para que agarre color y sabor, ¿verdad, mi Chompiras? Así es. Ahí está, muy malas tilapionas, no señor, otro mundo. Otro mundo. Ahí está, Fritangón Naciones, una más al estilo de pesca de fritangas con Chuy por aquí, con las tilapias recién sacaditas, las sacamos por ahí en la presa arriba, pero está muy seco allá, muy feo, pero lleno de pescados, ¿verdad, mi Chompiras? Así es. Mucho, está muy árido, muy árido el terreno. Muy árido. Pero tiene mucha tilapia. Mucha, bastante diría. Y pero está mejor aquí el lugar para hacer la frita. Está mejor aquí debajo de la sombra. No, una chulada. Ahí está, señores. Ahí está. Miren más cómo tiene el disco, Chito. Qué bárbaro. Disco lleno. Llenito, ¿verdad, Chito? Sí. El disco llenito de tilapias. Otra fritangona más. Oh, señor. ¿Cómo ve? De lujo, ¿verdad? Ahí está. Y por acá tenemos las otras, miren. Ahí están las otras. Las tilapias gigantescas, miren, bien sazonaditas. Oh, señor, miren. Qué chulada. Los chilitos. Miren nomás cómo salió el chilito asado. Oh, chilito güero. En las brasas, ¿no, mi Chompiras? En las brasas. Para que salen no las brasas. Muy aceitosos. Miren nomás. Ah. Miren nomás. Mire, después de una buena caminata, ¿cómo queda la gente? Mira el amigo Lupe. ¡No, hombre, qué bárbaro! Miren los chilitos, ¿cómo quedaron? No, no, no. Al puro 100. Unos en las brasas y otros en el aceitito. Para el que no quiera. ¿Verdad? Ahí está, sí, sí. Y ya vienen ya las tilapias, miren. Ahí vienen ya las tilapionas. Aquí al pie del río, miren nomás. Ahí vienen las primeras, Chito. Sí. Oh, miren nomás cómo están quedando. Color de hormiga. Chulada. Oh, sí, sí, sí. Es que la lumbre no deja acercar. Están bastante fuertes, pero miren. ¿Cómo salieron? Juzgue usted. ¿Cómo están estas tilapias? Oh, señor. Chulada. ¿Vienen los otros, Chito? Ahí van, miren. Ay, dale nomás. Ay, ay, ay. Puras carnonas, miren nomás. Ya los estoy a nadar. Ya andan nadando en el disco, ¿verdad? Sí. Oh, pero miren estos que salieron, ¿cómo quedaron? Chulada. Color de hormiga, señores. Ahí está, miren nomás. Una chulada, señores. Aquí el lugarcito. Una belleza. Sí. Chulada. Miren nomás. ¿Qué tal quedaron esas, Chito? Yo pienso que al puro golpe. Miren nomás. Oh, señor. No, 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 no. Otro mundo. Ahí está, miren. A ver, estas cómo están quedando, miren. Nomás vean. Y vean estas que salieron ahorita. A ver, mi Chompiras. A ver, quiero que las pruebe, a ver qué tal están. Agarra un platito, para que no acá se queme. Ya lo tenemos. ¿Ya le tienen el platito ahí? Mire. A ver, vamos a ver. Vámonos. Oh, viendo. Con su respectivo chilito güero. Con su respectivo chilito güero. A ver. Vamos a ver. Cálelas, mi Chompiras. Ahora es el invitado, el día de ahora. Perfecto. Quiero que las pruebe. Muy bien. Porque no las había probado como las sazonamos nosotros. No. Quiero que me digas si están sabor buenas y o no. Todo. Más que mi Lupe ya le pegó el patatús, está por allá ya dormido. ¿Qué pasó, mi Lupe? Necesitas venirte a comer unas tilapias para que te alivianes. Ahí vamos. Con su salsita, miren. Oh, con señor. Su salsita. Y en el camino nos encontramos por aquí unos señores que vendían sandías, miren. No, pues, ¿para qué quieren? Mucho mejor. Nos vamos a aventar un comidón. Y bien barata, señores, miren. Ahí tiene el precio. Ahí está, miren, los chilitos güeros, las cebollitas asadas. Uy, aquí en la mesa, al pie del río. Miren nomás. Traigo una salsita casera. Una salsita casera para echarle las, y un arroz bien caliente. Y arrocito. Oh, señor. Y una lechuguita. Vámonos, miren, Chompiras. Vámonos. Para que coma como se debe. Como se debe. Pero, ¿qué tal saben las tilapias? Perfecto. ¿Sí quedaron bien? Muy buena. Eso es todo. Pues luego, Chito. Sí. A calarlas, dale, Lupe. Miren nomás, señores, cómo está el disco el día de ahora. A reventar.
Juzgue usted. Mira nomás qué chulada. ¿Cómo quedó? Oh, sí. Especial, señores. Una chulada. Aquí en la corriente del río, señores, porque aquí sí es corriente del río. Allá va la corriente, mírenla. A ver la corriente del río. Pura agua cristalina. Y aquí, miren. Aquí está la fritanga, señores, al pie del río. Una chulada. Fritangona, señores, una más. Le di una vuelta, don Chito, para que quede en color de hormiga. Que se pongan como se ve, Chito. Sí. Oh, señor, otro comidón. Otra tremenda fritangona. Otra más. Ahora no vino Fer. No. Le mandamos un saludo al migazo Fer. Mira, mi amigazo Fer. Ahora nos venimos otra vez a la fritanga. A mi cuñado lindo. ¿A quién le mandamos saludito, Chito? A Fer. ¿Y a quién más? A mi cuñado lindo, porque... Ah, qué lindo cuñado tengo. Muy bien, perfecto. Saluditos. Sí, a Fernando, el balconero. Ah, Fernando, el balconero, sí. Ahí está. Mira, gaso Fer. Mira nomás, ¿cómo tenemos el disco? Y un saludo también para todos los que no vinieron, ¿no? Un saludo para los que no vinieron, ¿verdad? Sí, no nos acompañan. No, invitamos no a unas personas por aquí del estado de Zacatecas y no pudieron venir, no nos pudieron acompañar, pero pues igual, para la otra, ¿verdad, Chito? Sí. Igual, nos vamos a comer unos a su salud. Sí, un poquito más. Mira nomás cómo están estos hombres bien ocupados acá. A ver, Lupe, ¿qué tal? Sabe comer pescado, chondre. Ah, sí, miren. Ponle su salsita, Lupe. Y luego, como se debe. ¿Cómo se debe? Vamos a comer como se debe. El Chompiras acá les está haciendo tiras, miren. Mira. Nomás los huesitos están quedando. Nomás los huesitos quedan. Provecho, vámonle. A ver, Lupe, ¿qué tal? Ánimo. ¿No quieres un chilorio? A un chilito güero, Lupe. Una cebolla. Ya acá también. Ya tiene cebollita, pero vámonos. Mira, aquí salsa casera. Mira, chilito. Mira. De salsa casera para que le pongan. Mira nomás, el amigazo. Ahí está el Chompiras. Póngale. A lo que venimos. Venimos a sacar para comer y sacamos para comer. Claro que sí. Así es. Bendito Dios que nos da que comer. Mira nomás. Una chulada. Un lugarcito, chulada. Miren. Qué chulada aquí el lugarcito, señores. Miren. Al pie del río. Miren. Una belleza. Lugares únicos para aquí en el estado de Zacatecas, señores. Muy bonitos lugares. Y unas comidas muy sabrosas. Ahí está. Muy buenas tilapias. Eso es todo, mi Chompiras. Perfecto. Ahí está. Mira nomás lo que. ¡Va a aventar ese Chito! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Ahí está. ¡Qué chulada de tilapionas! ¡Sí, señor! Vienen las fileteras, miren, apenitas caben en el disco, de 3 kilitos cada una, mínimo. Se quedó una medianita, miren, una disquera, miren la comparación de una disquera con esas gigantescas. ¡Oh, señor! ¡Otro mundo! Sí. Mira nomás, qué fritangona. ¡Chulada! Ahí está, señores, fritangón. ¡Ya llenó el sartén, Chito! ¡Otra vez! ¡Ya lo volvió a llenar, miren nomás! ¡Oh, no! Y con esas que ni en el sartén caben. No, mire. Oh, chulada. Ahí está. Pues vamos a calarla, señores. Miren nomás. Vamos a ponerle una salsita casera. Oh, sí. Miren nomás. Algo bien, señores. A ver, vamos a probarla, Chito. Acá el amigazo Lupe no dice nada. ¿Cómo están? Bien enojado, bien enojado. Está enojado echándole el trancazo a las tilapias, echándole mordido a las tilapias. Sí. ¿Y el Chompiras? No puede con ellas. Vamos a calarlas, señores, a ver qué tal están. A ver cómo nos quedaron ahora, Chito. Yo pienso que están sabrosas, miren. Muy buenas. Una tilapia con salsita casera, miren. Chilito. Verde, con jitomate y cebolla. Vamos a ver. Una chulada. Con esta hambre, señores, que traíamos. Para saborearse lentamente, señores. Otro mundo. Ahí está, señores.
Y Chito anda detrás de cámaras, ocupamos que Chito se ponga a comer también. Ahí va. A ver, Chito. Vamos a ver quién. A ver cómo le quedaron, porque usted fue el cocinero ahora. Sí. A ver, con cebollita, miren, señor. Un chilito güero. Ay, lodo, usted, chompiritas, que no se le quede su compañerito. Ahí está. No lo deje morir solo. Ahí está. También no lo echamos. Miren nomás. Con chilito güero. Y salsita casera. Vámonos, recio. Ay. No. No es por presumir ni por nada, pero vean. Juzgue usted. Esta tilapita. Mire. A ver, Cito, pues cálela. A ver si valió la pena la caminada que nos aventamos, porque estaba pesadita la caminada. Pero, y el calorón, muy fuerte el sol. Ya que las lluvias no han llegado todavía y pues está calientísimo todo esto, ocupamos las lluvias. Aquí no, aquí es un paraíso, señor, aquí está bien fresco. Pero ¿cómo está la tilapia? El chilito güero. ¡Ah, bueno, recio! La cebollita asada. ¡Ay, papel! ¡Oh, no! ¡Otro mundo! Ahí está, señores, una tremenda comidona. Una tremenda fritangona. Miren nomás. Y acá las tilapionas nomás queriendo, miren las gigantonas. Ahí está. Apenas caben en el disco esas. Miren nomás. Qué chulada. Ahí está. Chulada. No. Una chulada. Es nomás. Perronas. Aquí pelando. Pelando la sandillita. El postre. Era nomás. Ay, señor. No, está quedando especial, Especial. Miren, aquí las tilapionas. Y aquí el postre, la sandillita, miren. Una sandillita también de las que cosechan por acá en estas tierras. Esta no la compramos en el mercado, la compramos donde las cosechan, nomás cómo quedó. Ay. Miren, juzgue usted. Yo creo que el amigo Lupe no sabe prepararla. Miren. Vámonos, recio. ¿Ustedes gustan, señores? Vénganse. Ahí está el postre. Ahí está, mi chico. Ahí está, miren nomás. No. A la merced. Algo bien, señores, miren. Oh, sí. Y de los que se dan aquí mismo, don Chuy. Y los chilitos güeros de por aquí, ¿verdad? Miren, la cebolla yo creo que las también. Cebollitas también, ahí está. Miren. No, una chulada. Muy bueno todo. Buena fritangona. Miren nomás. Ahí está. Lupe ni habla. No, sí. Tiene la boca llena. Ahí está. La agarraba y la acariciaba. Sí, pero ya ahorita ya se la está comiendo, Chito. Ahorita sí ya le está dando mordida, así nomás. ¿Está dulce, Chul? ¿Tú, Lupe? ¿Lista, perrona? Ay. Y la vi que la estaba agarrando y dije, pélala. Sí, de una vez, ¿verdad? Ahí está, y aquí vienen las últimas, miren, las gigantonas. Están por salir estas todavía. Miren nomás. Por si alguien quiere más. Chulada de fritangona, señores, una más. Comidón, tremendo. Qué tremenda comidona. Miren nomás. Oh, señor. Algo bien, señores. Al estilo de pesca y fritangas, con Chuy. Pues ahí están las últimas de la tarde. Miren. Las gigantescas. Si alguien gusta, señores, miren. Miren más. Qué chulada. Apenas caben en el... No caben en el caso, miren. Se sobresale un buen pedazo. Unas megatilapias, señores. Frititas. Miren más. Qué chulada. ¿Cómo están, Chito? No, bien chulado. Perronas, ¿verdad? Sí. Miren nomás. Ay. Ahí está, las últimas de la tarde, señores. Otra fritangona más que comimos bien a gustote por aquí. Tengo por un saludito el día de hoy, amigas, con mucho gusto. Estos saludos van para Gaby, para Kenny, Luis, Iván, por ahí para Rancés, y por ahí la Perruchola, el Toby, de parte de José Sánchez, Iván, Yamile, por ahí, que cumple un año de vida, pues muchas felicitaciones por ahí, para el amiguito que cumple un año, un fuerte abrazo a la distancia, y muchas felicitaciones, claro que sí, por ahí. Saluditos también por ahí para Canelo García y su primo Camilo, hasta Michigan,
Por ahí para Israel Gutiérrez, por ahí su hermano que cumplieron años desde Tennessee. Pues muchas felicitaciones por ahí. Ojalá que se lo hayan pasado de maravilla en compañía de todos sus seres queridos por ahí, claro que sí. Fuerte abrazo a la distancia y que se la sigan pasando de maravilla, claro que sí, por ahí. Por ahí para Julio Álvarez Acevedo desde Arjona, Bolívar. Por ahí para Gianfranco León Calero hasta Perú. Miguel Torres Moctezuma desde Anáhuac, Nuevo León. Por ahí para Chiquis hasta Tecomán. Por ahí para Héctor Esquivel desde Morelos. Pues saluditos por ahí para todos ustedes, amigazos. Tengo por una dedicación de Grito Pesquero por ahí para Faes EP. Pues ahí les va este grito con mucho gusto. ¡Ahí está, amigazos! ¡Complacidos! Pues ahí está, señores. Por aquí quedamos los cuatro mosqueteros el día de ahora. En la fritangona que nos aventamos, aquí con el amigazo Chompiras, que nos acompaña por primera vez, el amigazo Lupe, el amigazo Chito. ¿Qué tal nos la pasamos? De maravilla. Digo, les pregunto porque yo me la pasé, perrón. De maravilla. Una pesca tremenda. Y la Lupe todavía cogotaneando, míralo. No, todavía quedó con ganas. ¿Es el desempance, Lupe? Es el desempance. Ahí está, señores, una chulada de pesca por aquí, una chulada de fritangona. Un saludito que quieras mandar por ahí, amigazo Chompiras. Todo bien, todo normal, así está bien. Un saludo para todos los que nos están mirando. Perfecto. Ahí está. Pues nada, que Dios me los bendiga. Por ahí un fuerte abrazo para todos. Por ahí nos estamos viendo en la próxima edición de Pesca y Fritangas con Chuy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.